Me encuentro aquí en San Salvador. Lo importante de este video que quiero compartir con todos ustedes es que me encuentro con un árbol que ya es bien escaso. Me refiero al árbol de pacún. Muchos de ustedes, como yo, se recordarán en su niñez cómo disfrutábamos de del fruto que daba este, o mejor dicho, la semilla. Me voy a acercar para que ustedes se den cuenta y se recuerden cómo es el árbol de pacún. Pues acá les comparto en esta oportunidad todos los racimos de la semilla, fruto y semilla que este árbol da. Desconozco cuál es el nombre científico. Tal vez alguien me pueda comentar sobre cómo se llama científicamente o popularmente también pueda tener otro nombre. Yo simple y sencillamente les comparto en base a mi experiencia y mi conocimiento que así le llamábamos el árbol de pacún. En Quetzaltepeque había un árbol allá por la cancha oficial donde cada vez que íbamos a entrenos de educación física íbamos a recoger pacunes. Para aquellos que no teníamos chibola, nos tocaba que recoger pacunes. Y quiero compartir con ustedes acá, voy a recolectar unos para que puedan observar cómo es por dentro, al que me refiero como pacún. Me está costando porque lo estoy haciendo con una mano. Acá pueden ver que el pacún es una chibolita negra, ¿verdad? Siempre es algo ligoso la parte de la cáscara. Vamos a ver si ahí está. Pueden observar acá tenemos lo que es un pacún. No sé si es un nombre náhuatl o pipil, pero es una chibolita negra, redonda. Hay diferentes tamaños, pero por lo general este es un tamaño estándar. Para todos aquellos amigos que siempre ven mis locuras y comparto pequeños detalles de la cultura de nuestro querido país, El Salvador. Sé que en otros países también se dan de aquí de Mesoamérica. Inclusive este pacún hoy se está ocupando mucho para artesanía. Y bueno, aquí con este se pueden hacer argollas, se pueden hacer muchas cosas que no solo tradicionalmente antes se ocupaba para jugar chibola, sino que para otras cosas. Así que me despido con ustedes acá con esto, lo que es el pacún. Muchas gracias y nos vemos hasta el próximo video reportaje.